pintoresco pueblo de pescadores ubicado en el cantón Jipijapa. Hoy nos encontramos en Puerto Cayo. ¡Bienvenidos! Este programa es presentado por Protein, la mejor comida saludable. En Destino Top, Puerto Cayo cuenta con hermosas playas de arena blanca y mar azul, ideales para practicar diversos deportes como el kitesurf. También te permite conocer la maravillosa diversidad del Parque Nacional Machalilla. El lugar recomendado en Puerto Cayo se encuentra Las Tanusas, un spa y complejo turístico que redefine el lujo a través de la búsqueda de lo esencial. Estamos frente a la Isla de la Plata, somos vecinos del Parque Nacional Machalilla, donde pueden visitar los frailes, agua blanca, hacer senderos como el Rocío, hacer snorkel. En la Isla de la Plata pueden hacer buceos, hay una temporada buena de ballenas de junio a septiembre. Travel EC visitó al chef Rodrigo Pacheco, que nos abrió las puertas del bosque comestible más grande del mundo en Boca Valdivia. Casi 10 años aquí significa haber descubierto uno de los lugares más biodiversos del mundo. Y eso, aparte de la riqueza y el legado cultural milenario de las culturas prehispánicas que han habitado en la costa ecuatoriana desde hace 12.000 años, ha sido el conjunto de elementos que me han inspirado para quedarme y reconectar estos paisajes, estas culturas a través de la gastronomía y sobre todo de la siembra de bosques comestibles. En Servicio Top, soluciones que transforman las empresas y el país. CNT Empresarial es el socio estratégico que necesitas. Más de 10 años de experiencia en cloud computing y data centers en el país lo convierten en un proveedor integral de soluciones TIC y de telecomunicaciones. Cuenta con personal para brindar soluciones especializadas y alianzas estratégicas con partners mundialmente reconocidos. Construye el futuro de tu empresa con CNT. Conoce las soluciones empresariales que se adaptan a tus necesidades en empresas.cnt.com.es. Mi outfit de hoy es de Forever 21. Gracias por acompañarnos en Travel EC, el noticiero para almas viajeras. ¡Chao!